right this way and I'll get you guys assigned. And desde Savannah, Georgia, y aunque les parecerá extraño que tenga un casco puesto, porque estamos aquí para la presentación y la primera prueba de manejo del nuevo Toyota Corolla Sedán. Este que vemos acá atrás es el auto de competencia del Toyota Corolla Hatchback. Este es un auto para competencias de drifting. De hecho, vamos a hacer una pequeña prueba con el piloto profesional. Pero el resto del día vamos a estar manejando la nueva generación, 12ª generación del Toyota Corolla, que desde el principio ahora nos ha llamado mucho la atención por el diseño, sobre todo, pero también por la cantidad de tecnología. Ahora tienen una versión híbrida por primera vez que tiene hasta 53 millas por galón de rendimiento, lo cual, en mi opinión, le va a hacer mucha competencia al Prius. Así que ahora Toyota, con este nuevo diseño, más tecnología, más eficiencia, está siendo el mejor Toyota Corolla que haya hecho en la historia. Estamos terminando la experiencia de manejo aquí con el nuevo Toyota Corolla 2020 en Savannah. Manejamos el modelo normal con la transmisión CVT, el manual, que es este que estamos ahora, y también el híbrido. La verdad que con la combinación de diseño y sobre todo los paquetes de tecnología que ha incorporado Toyota, es un auto realmente fantástico. Y si tomamos en cuenta que tiene un rango de precio que va apenas a partir de los $19,500 hasta un poco más de $25,000 para el más equipado, realmente es un auto fantástico porque incorpora la tecnología, por ejemplo, Toyota Safety Sense como parte del equipo estándar. No tiene sistema de navegación, pero tiene el Apple CarPlay, que ahora por fin Toyota lo empezó a incluir en sus modelos hace un par de años con el Avalon. Y una experiencia de manejo muy agradable, silenciosa. Esta transmisión manual tiene un sistema que se llama Intelligent Manual Transmission, que permite ajustar o ayudar al conductor a la hora de hacer los cambios, sobre todo los cambios hacia abajo, el downshifting y el rev matching, que es para ajustar las revoluciones por minuto del motor. Con el Toyota Hatchback, que salió el año pasado, han tenido un nivel de aceptación de alrededor de 10%, y por ahora este Corolla se fabrica todavía en Japón, en la planta original donde empezó en 1966, y también aquí en Estados Unidos. Eventualmente Toyota, cuando termine la construcción de la planta que está haciendo con Mazda aquí en Estados Unidos, en Georgia, va a poder cambiar la producción de Japón para el mercado de Estados Unidos, y será un modelo más que fabrique aquí en el mercado o en la región de Norteamérica. Así que llegamos aquí a este hotel que nos invitó Toyota, que por cierto, este era un estacionamiento, lo convirtieron ahora en un hotel de lujo. Es como está cambiando la arquitectura y la funcionalidad aquí del centro histórico de Savannah, Georgia. Así que por ahora me despido, nos vemos la próxima. Chao. Thank you.